Parecido curioso cuando lo vi, 15 datos sorprendentes dentro de los presupuestos generales del Estado para el año 2015. ¿Se Entonces, llama si así? ¿Se llama así? no, 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 se Ah, llama así, ah. no. O sea, Que el titular es así. 15 datos sorprendentes, digo, Entonces, ¡madre de no, no, Dios! pues no. El día que lea eso en el boletín oficial del Estado, ya apaga y vámonos. No, no me había dado cuenta de la fuente cuál era, y No, entonces digo, ¿algún periódico que para un se...? presupuesto. Hay algunas partidas presupuestarias que realmente llaman la atención. Yo no voy a entrar a valorarlas, simplemente las voy a mencionar y que cada uno pues Entra, entra, sin miedo. opine lo que quiera, ¿no? La Casa Real se congela el presupuesto en 7,78 millones de euros para el año 2015. Está congelado, igual que el año pasado. Pero eso no sorprende, No, ¿no? no, eso no sorprende, pero espérate. ¿O La Agencia Estatal de Meteorología, qué? su presupuesto es de 120,12 millones de euros, con un aumento del 45,3%. ¿Qué me dices por Eso qué? llama la atención, pues no lo sé, pues no lo sé. Siempre se les tacha Pues no lo y sé. que me perdonen, pero siempre se dice, bueno, cantidad de veces ha habido que han dicho, pues va a llover y luego hacía un sol espléndido. A lo mejor es que necesitan Bueno, que acierten los aparatos. meteorólogos o no acierten eso, ya es harina de otro costal, Y igual es ¿no? que quieren invertir en aparatos de máxima precisión, No no lo sé, sé, yo para que simplemente acierten. digo las partidas y el porcentaje que significa de aumento o de disminución con respecto al año anterior. Esto estamos hablando de presupuestos para el 2015. La Agencia de Información y Control Alimentario, bueno, pues ese es nuevo. Ese es una agencia nueva. Sí. Esta nace con una partida de 5,6 millones de euros. Curiosamente, es Caray, la pues misma partida que tenía la agencia para el aceite de oliva. Pasamos a otra. pasamos a otra. Pensiones de guerra. Han Pensiones de pasado, guerra. sí, han pasado ya 75 años, desde el final de la Guerra Civil. Sí. Las pensiones de guerra, pues bueno, siguen todavía en vigor en el 2015 y suponen un desembolso nada más y nada menos que de 214,89 millones de euros. Y eso, otros años anteriormente también Sí, estaba. los pensionistas de la Ya, Guerra ya, Civil ya, ya. Española, sí. Sí, no. Billetes subvencionados. Durante una época, pues hubo una cierta polémica sobre el mantenimiento, pero ahora el Estado sigue pagando la mitad de los billetes de tren o de barco de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Parece que en este Bueno. año 2015 el Gobierno prevé que viajen muchos más, ya que la partida que se dedica a estas bonificaciones asciende a 378 millones de euros, un 10,8% más que el ejercicio anterior. Bueno, pues espera que viajen más y se desplacen a la península y como consecuencia de este desplazamiento, pues supone que el costo que asume el Estado con esas bonificaciones pues asciende a 378 millones de Igual es euros. que lo bajan todavía, rebajan más el precio del billete. ¿O qué? Hombre, si bajan el precio del billete, pues entonces Yo me voy a el ir a vivir porcentaje a de pensión Canarias, que mucho se mayor. debe estar muy bien, ¿eh? Protocolo. Protocolo seguirá teniendo importancia hasta en los organismos más desconocidos del Estado. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ha reservado 70.000 euros de su partida del 2015 para atenciones protocolarias y de representación. El Consejo de Estado eleva esta partida a 76.500 euros. Asociaciones y fundaciones. Es un presupuesto pues que está plagado de subvenciones y transferencias a todo tipo de asociaciones y de fundaciones. Y alguna de ellas pues puede llamar un poco la atención, como por ejemplo pues el Centro Internacional de Toledo para la Paz, que este se lleva 200.000 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que el Club de Madrid recibirá 30.000 euros. Otra, obra pía de los santos lugares. Pero si hay una institución cuya aparición en las cuentas del Esta 2015 noticia me gusta es mucho. sorprendente, pues es la obra pía de los santos lugares que recibirá una transferencia nada menos que de 30,1 millones de euros. Millones de euros, pero que esa asociación que No hace. sé más. Yo Ahí te va. digo las partidas presupuestarias que llaman la atención. Y esta, Esto hay desde que luego, a mí buscarlo, me ha ¿eh? llamado la atención. Hay que perseguir a Obra esta. pía de los santos lugares, 30,1 millones de euros. Operaciones de paz.
aunque la presencia de militares españoles en el extranjero es menor que en otros años, porque ha ido disminuyendo, sí, las llamadas operaciones para el mantenimiento de la paz, pues contarán con un presupuesto de 4 millones de euros. Sin embargo, esta partida llama la atención porque realmente es baja. En los últimos años la partida inicial pues se ha visto incrementada con el fondo de contingencia que se hacía cargo de los gastos extra que no estaban presupuestados. Pero operaciones de paz, pues los movimientos de tropas que se trasladan como consecuencia, pues previamente de esto, de operaciones de paz, pues tienen una partida presupuestaria de 4 millones de euros. Pocas operaciones de paz van a poder hacer porque el traslado de tropas, pues eso conlleva un gasto considerable, ¿no? Sí, sí, eso es caro, evidentemente. Como he dicho al principio, la Casa Real tiene congelado presupuesto de 7,78 millones de euros, un año más, aunque no será la única partida dedicada a la jefatura del Estado. Sus asesores, bajo la rúbrica de, entre comillas, apoyo a la jefatura del Estado, elevarán la factura en 6,02 millones de euros en el año 2015. Seguimos. Es curioso, ¿eh? Estas partidas presupuestarias. Si no hay nada más curioso, no digo, no me atrevo a calificarlo de ameno, pero por lo menos sí que curioso que seguir las partidas presupuestarias. Hombre, a mí me ha despertado la inquietud por buscar, tengo que buscar la obra pía esa de... Inquietud o curiosidad, no más es que inquietud. Tengo que saber en qué consiste, a qué está destinada, porque desde luego... La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia... pues es considerado, ya todos lo sabemos, el ojito derecho del Ministerio de Economía, del señor de Guindos, ya que el libro amarillo de los presupuestos del 2015 le otorga una partida de 4.266 millones de euros. Ah, no está nada mal. De esta forma se ve multiplicada la partida del año 2014 por 80. Bien parece un error en la página de 252 del libro amarillo a la vista del desglose que el Ministerio de Economía, donde figura un gasto para el organismo de 59,7 millones, una cifra algo más coherente que supone un alza del 13% frente a este ejercicio. Eso ya es más lógico. Seguimos. Administración periférica del Estado. Periférica. ¿Qué es esto? La administración periférica del Estado es un concepto pues algo desconocido que engloba a los delegados del gobierno en cada una de las provincias del territorio. Esto supondrá un gasto de 266,1 millones de euros. Ha sido una de las partidas menos castigadas con la crisis. Fíjate, pues... Sí, bueno, pues los altos cargos. Ahí sí que podían reducir, Seguimos con altos cargos. Los altos cargos del gobierno de presidente Rajoy son otros de los ganadores de las cuentas de 2015. Su partida se eleva en un 3,2% hasta alcanzar 612,8 millones de euros. Fíjate, o sea, que con se suben los sueldos. Aquí, y seguimos sumando cantidades de millones de euros, con lo cual al final los presupuestos generales del Estado, pues la verdad es que son unas partidas realmente impresionantes. Multas. Esta me llama a mí mucho la atención, mucho la atención. Aunque no deja de ser novedoso, no deja de ser nuevo, que es cierto que esto es algo ya... Pero si con las multas lo que se hace es recaudar, ¿no? Las cuentas del 2015 también saben cómo nos vamos, intuyen cómo nos vamos a comportar los ciudadanos el próximo año. Sí, y estiman unos ingresos por multas de 279 millones de euros. Pues yo no, Si añadimos las multas, la previsión de recargos, la recaudación se eleva a 1.426 millones de euros. Toma, y saben ya lo que nos vamos a decir. ¿Quién me quiere discutir a mí o a cualquiera que tenga dos dedos de frente, un poco de sentido común, que las multas y las sanciones no tienen un fin recaudatorio? No es un fin coercitivo, no es un fin de castigar realmente a quien cometió una infracción, es un fin total y absolutamente recaudatorio, con lo cual parece de escándalo. Te doy totalmente la razón. Pero, y además una cosa que se hace injusta, mira, el otro día lo comentábamos, tú imagínate a una persona que le ponen, yo qué sé, por lo que sea, por una infracción en el coche, una multa de 300 euros. Si tú tienes que pagar 300 euros, a lo mejor no puedes pagar el alquiler. Es decir, que no es proporcional a la renta de cada uno. A lo mejor para una persona que gana mucho dinero, 300 euros... Sí, no le supone nada. Pero ¿cómo las pagas para la gente que...? Bueno, siempre se puede solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de pago, por lo menos en la agencia tributaria. Cuando ya te han puesto el recargo y cuando las multas y sanciones como consecuencia de infracciones de tráfico y tal,
Pues la verdad es que yo no lo sé si hay posibilidad de poder aplazar o fraccionar, ¿no?, el importe pero de estas multas en cómodos. Tú tienes el plazo y si no el recargo. No, claro, claro. Dentro del plazo establecido, pues ahí ya. Y dentro del embargo, ya. El procedimiento de apremio, con lo cual se encarece más todavía el importe pero, de la sanción. Pero bueno, que den la opción de decir, de porque apremio, ¿no?, a lo mejor pues 30 euros sí que los puedes ir pagando todo. Pero es que estén partidas de presupuesto. Bueno, sí, claro, todo tiene que costar el presupuesto, todas las previsiones, pero ya que se hacen las previsiones. Estamos hablando de una recaudación de 1.426 millones de euros, pero vamos a ver. Y que presupongan ya que vamos a pagar fuera de plazo. No hacemos una buena, los ciudadanos, es que decir, a todo el mundo nos sancionan. Todo el mundo nos sancionan por una forma u otra, ¿no? De una manera o de otra y por a veces por cosas que realmente pues claman al cielo. Y no, un día, si quieres, hablaremos de las sanciones, no de tráfico de carretera de la Guardia Civil, de tráfico, sino de municipal, de la Policía Municipal. De las grúas. Y de aquí, de Valencia, de las grúas y demás, cómo y de qué manera actúa y cómo se les presume, tienen presunción de veracidad las manifestaciones de los agentes frente a lo que pueda decir el ciudadano. Pues la verdad es que muchas veces, en muchas ocasiones, pues los ciudadanos tenemos una clara y manifiesta indefensión frente a las manifestaciones de la gente. Sí, por la figura de la autoridad. Presunción de veracidad. Claro. Entonces, dices, lo que tú me digas es de segundo orden y lo que dice la gente pues se presume cierto, ¿no? Entonces, sí, a veces demostrar que eso no es cierto pues es una prueba diabólica, que si no imposible, pues es prácticamente imposible el poder demostrarle lo contrario, ¿no?, de lo que ha manifestado en la receta. No, pero bueno, ese es... Tu palabra contra la suya siempre vas a perder. Siempre vas a perder, seguro. Seguimos con la... Ya queda ya la última, ¿eh? Documentación. No, sí, es interesante. Pasaportes y DNI seguirán suponiendo un notable ingreso para la administración, la expedición de carnets de identidad y de pasaportes. Sí. Los primeros, los pasaportes supondrán unos ingresos de 51,5 millones de euros, mientras que el DNI pues aportará 63 millones de euros. Y seguro que hay más, ¿eh?, pero ya no me ha dado tiempo a desgranar más cosas, pero con un poco de paciencia yo creo que podemos sacarle mucha punta a estas partidas presupuestarias. Y ahora me estoy acordando también de las revisiones obligatorias del gas y del agua y de todas esas cosas que te las obligan, y de la luz y de todo eso. Es también una recaudación que dices, bueno, yo no puedo pagarlo, no puedo hacerlo. Ah, pues me acuerdo una vez que a mí para lo del butano me dije, digo, pues es que no lo puedo hacer, y me dijeron, es que entonces poco menos que se me llevaba, tratando, no te digo que a la cárcel, pero tratando de ser lo más justos posible. Pues yo comprendo que en la revisión de las instalaciones de este tipo de suministros pues sí que requieren una comprobación periódica en el transcurso del tiempo. Porque, pero con todo lo que paga el usuario al mes, que eso estuviera incluido. Pues bien, que a mí me obliguen a pagar 100 euros cuando no los tengo. Oye. Y mira, y a propósito de esto, cuidado con todas esas falsas revisiones del gas y de electricidad, que raro es el día que no te encuentras en la página de sucesos de cualquier periódico el que se haya gente que se aproveche pues fundamentalmente de personas mayores, ¿no?, para exigirles una cantidad de dinero por una falsa revisión o acondicionamiento de los suministros, ¿no? Entonces esto me parece realmente repugnante, ¿no?, el que se aprovechen de la gente mayor así, de esta manera. No, está claro, además como lo saben hacer también, pues hacen sus carnes falsos e identifican. Y por mucho que lo adviertas, por mucho que se diga en los medios de comunicación, siempre habrá alguien que caerá por la buena fe, y bueno, pues se lo creen y miran, lamentable. Bueno, Bruselas recomienda a España restringir, y que siguen, es que no se cansan, en restringir el IVA reducido y mejorar la lucha contra la elusión fiscal. Bien, esto como titular queda bien, pero... lo de mejorar la lucha, me refiero, lo de restringir el IVA reducido, más, incluso eliminar determinadas exenciones en el IVA y tal, pues bueno, esto es una cantilena que la estaremos oyendo continuamente, y afortunadamente no ha tenido eco en quien tiene que tomar la decisión del gobierno español de subir de momento dejémoslo ahí y toquemos madera. Pero eso de mejorar la lucha contra la elusión fiscal, bueno, pues que digan, oiga, mire, ahora que está tan en moda el protocolo, ¿no?, vamos
vamos a elaborar un protocolo, pues este es el protocolo adecuado para tratar de luchar contra la elusión fiscal. Bueno, pues que sirva para algo positivo la Unión Europea, que sirva para algo positivo para dictar normas de obligado cumplimiento. Yo no digo que no las hayan, que sí que las hay, pero dentro de esas normas generales de la Unión Europea, pues cada país tiene unas características diferenciadas y yo creo que eso ya depende al ministerio competente de cada una de las naciones, pues el acometer la lucha contra el fraude. ¿Qué se recomienda luchar contra el fraude? Bueno, pues es algo que yo creo que no hace falta ni que lo digan, claro, porque todos estamos con eso, ¿no? Vamos a luchar contra el fraude, pero vamos a ver cómo y de qué manera, y no volvamos a entrar, o no quiero volver a entrar en las mismas consideraciones que entro siempre, decir, bueno, el fraude, pero contra el fraude con mayúsculas, ¿eh? Contra el fraude, claro, con mayúsculas. Que el de supervivencia, pues... No, quiero volver a esto. Si quieres hablamos de las tarjetas negras. Sí, venga, es un escándalo, eso es un escándalo que ya es para poner la sintonía y no dejarla hasta que se acabe. Dejarla hasta el final del programa. Bueno, nos quedan 11 minutos, o sea que y la puedo mantener. Una barbaridad. Fíjate, me llama más la atención, más que esas cantidades desorbitadas que estaban a disposición mediante el uso de estas tarjetas de Caja Madrid, uh-huh, a estos personajes, porque ya es que son personajes, sí, tristes personajes. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, por encima de todo lo demás, incluso de las cuantías. Y es que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que ha utilizado una cabina telefónica pública, el uso de esa tarjeta negra, para llamar desde una cabina pública. Cuando él tenía un teléfono empresa, imagino que es un móvil particular, pues no, desde una cabina pública. Eso es que algo... Hizo varias llamadas desde esa cabina en 3 días consecutivos. Eso se ha averiguado y ha salido publicado, ¿eh? Se gastó nada menos que 102,6 euros entre el 21 y 22 de junio del 2007. Teléfono. Una persona con el cargo como tenía el presidente de Caja Madrid, que utilice una cabina pública para llamar por teléfono. Porque no quería que nadie le escuchara, porque hay gato encerrado, ¿no? Es pues inevitable pensar eso. Yo creo eso, ¿no? Que ese, si no tienen bastante, ese es un agravante más. Ese es, claro, un agravante más. Porque sí. Ves estas cosas y dices, Dios mío, qué premeditación, qué alevosía. Igual llamó por la noche y se le puede aplicar también la nocturnidad, ¿eh? Sí, también. Eso ya no lo sabemos, ya. Eso es un comentario, bueno, sí, irónico. Bueno, ya sabes que el juez imputa a Blesa, a Rato y a Sánchez Barco por las tarjetas de Caja Madrid. ¿Rato? ¿Oí que lo había devuelto en dinero? Sí, sí, creo que sí. Por lo menos. Sí, por lo menos. No, sí. Que te sí, esa tenía que ser la premisa para todos. Dice, tú devuelve el dinero. Y después, si aún devuelto se demuestra que ha sido como una actividad ilícita, para fines ilícitos o de una manera inapropiada, pues además que para... Claro, y que las penas vayan en proporción a lo que... O sea, claro, si has devuelto todo, sí, pues que se te reduzca la pena, ¿no? Bueno, sí, pero esa tiene que ser la premisa. Sí. Bueno, tenemos un Nobel de Economía para del 2014 a un francés, a Jean Tirole. Bueno, ya son dos franceses, creo, los que tienen adjudicado por la Academia Sueca dos premios Nobel. En este caso, pues a Jean Tirole. Con su análisis sobre el poder de los mercados y la regulación. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Para que le hayan dado el Nobel de Economía con ese tema, pues tiene que ser tremendo. Seguimos, es que tú dices, es que buenas noticias, sí, pero hay otras que sobresalen por encima de las buenas, que suelen ser a lo mejor cosas muy concretas y de poca importancia, pero que no dejan de ser buenas. Nos despediremos con una buena, que creo que hasta ahora no has dicho ninguna buena. No, malas tampoco, malas tampoco. Pero hay que guardar una al final, para el postre. Bueno, el postre tiene que ser dulce, va. Investigan al histórico sindicalista minero Fernández Villa por ocultar 1,4 millones de euros a Hacienda. ¿Cómo? No sé, ya es que ya ni te sorprende, es que, ya como son todos, todos. Bueno,
hay una cuestión que yo no la voy a mí sí que me ha llamado mucho la atención, que pero como es muy técnica, yo creo que la voy a pasar por alto. Explícala como para todos. Los coeficientes de abatimiento en cuanto a las ganancias patrimoniales. No la voy a comentar porque es farragoso y seguramente costaría de entender porque sí. Yo no sabría explicarlo adecuadamente, no porque a los oyentes les cueste entenderlo, sino porque yo no sabría explicarlo, pero que es un tema que es bastante farragoso. Que necesitan asesoramiento fiscal, casinos 3, que vayan a la avenida del CID número 2, quinto piso, y ya está. Y ahí seguro que les van a resolver todo con pelos y señales. Mira, hay otro recorte de prensa que he leído y yo lamentablemente estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que... Lamentablemente. Sí, porque es que dice, y lo estoy leyendo textualmente, por mucho que se empeñen las musas de la macro, y se refiere a la macroeconomía, la recuperación no ha llegado, ni se la espera al teatro de la micro. Claro, es decir, sí que pueden haber mejoras macroeconómicas, pero hasta que llegue al ciudadano de a pie, al comerciante, a las personas, a las familias, eso va a durar todavía bastante tiempo, por desgracia. Oye, pero normalmente, a lo largo de la historia, de macro a micro, ¿cuánto tiempo suele pasar para que se detecte? Mira, yo creo que esta crisis está rompiendo... Sí, con todos los moldes, está rompiendo con todos los moldes y todos los ciclos que he preestudiado, porque estaban hablando de los ciclos de los 7 años para la recuperación, más o menos, las vacas gordas, las vacas flacas, lo que hemos dicho siempre. Pero estos 7 años que ya estamos metidos en harina de este tiempo, de todo este periodo de tiempo, pues están empezando a notar mejorías, es cierto, eso es innegable, pero de datos macroeconómicos. Pero lo que dice bien, y por eso decía yo que lamentablemente estoy de acuerdo con ese comentario, que la recuperación no ha llegado ni se la espera al teatro de la micro. Y entendido por micro, a la economía real, ya. Pues de las pequeñas empresas, los autónomos, las familias, que en el 2015 continuarán sufriendo una pérdida del poder adquisitivo, o sí o sí. Entonces, esto va a costar, desgraciadamente va a costar más tiempo del que nos quieran hacer ver. Me ha gustado esa expresión del teatro de la micro. Sí, lo he leído, no es una frase mía. Está escrito así, lo he leído tal cual, estaba escrito. Bueno, otra cosa que me parece bien, lo que pasa es que a buenas horas, mangas verdes, el gobierno obligará a los partidos a declarar todas sus rentas en sociedades. Bueno, ya hay que esperarse a todas estas cosas, ha habido que esperarse a esta situación, y es que es así, de desapego de toda la ciudadanía con la clase política para adoptar estas medidas, cuando era algo clamoroso y que por lógica tenía que haber sido no desde ahora, sino desde siempre. Normal. Bueno, pues dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Dice el refranero. Pues bueno, bienvenido sea. Pedro Sánchez ya publicó lo que tenía y lo que ganaba y las propiedades. Sí. Y tal. Pues lo menos. Bueno, pues no, pues es que eso. Pero claro, luego tendrá a lo mejor en sociedades. Pero claro, y sociedades interpuestas y que luego eso va saliendo, que no se declara porque es difícil de detectar. Que al final todo eso con voluntad y con trabajo y con seguimiento se detecta, al final termina por detectarse. Bueno, el Tribunal Supremo, bendito Tribunal Supremo en muchas de sus sentencias, pues en esta es una que tenemos que alabar. El Supremo pone límites a las inspecciones de Hacienda, solo puede utilizar los datos una vez. Esto es una práctica. Has dicho habitual. solo puede utilizar los datos una vez. Qué natural, te ha salido del alma. Sí. Es que es una cosa que clamaba. La inspección de Hacienda no puede concentrarse a su conveniencia en algunos de los datos aportados por el contribuyente, aprobando una liquidación provisional para más adelante regularizar y liquidar de nuevo, atendiendo al mismo supuesto de la obligación tributaria, pero analizando datos a los que no atendió cuando debía, pese a poder hacerlo por disponer ya de ellos. Bueno, pues, chapó. Tribunal Supremo, chapó. Claro, sí, muy bien dicho, porque esto es una práctica, ha sido una práctica habitual y me parece a mí que poco recomendable. Y vuelven loco al contribuyente. Sí. Vuelven loco y al gestor.
Bueno, noticias buenas. Venga, va, una red. Yo tengo una buena. ¿Tienes una buena? Ah, pues sí, una, mira, yo me guardo la última. Que los fabricantes de automóviles invertirán 5.000 millones de euros en España en los próximos 5 años. O sea, 1.000 por año, más o menos. 1.000 millones de euros. Esto supone que para las fábricas de España permitirá creación de 6.000 puestos de trabajo directos. Y servirán también para crear 25.000 indirectos. Oye. Pues eso, las fábricas, se entiende, las fábricas ya existentes. En, ¿no?, España, en, sí, sí. O sea, sí, Renault, Ford, etcétera, ¿no? Todas las que hay ya en España. Bien, bien. Oye, bienvenido sea. Todo lo que sea ampliar negocios, crear puestos de trabajo, como bien dices, directos e indirectos, pues estupendo. Ojalá se extendiera esto a otros sectores, pero que ya... Bueno, no, pero no, también ha pasado muy mal el sector del automóvil. El sector del automóvil lo ha pasado francamente mal, porque impositivamente ha estado muy castigado, ¿eh? El vehículo ha estado y continúa estándolo muy castigado, el sector del automóvil, ¿eh? Está grabado con muchos impuestos, desde que nace hasta que se muere, ¿eh? Porque hasta para llevarlo al desguace tienes que pagar para que se lo desguacen y después darlo de baja en tráfico, y eso genera tasas, etcétera, etcétera. O sea, desde su nacimiento hasta su muerte está toda su vida grabado impuestos, y claro, eso el sector pues lo resiente. Y que se puede considerar un coche de lujo, pues el que tengas un segundo coche o el que tengas un coche de alta gama, pero hay veces que tienes coches utilitarios que es que son imprescindibles a lo mejor para trabajar. Sí. Hablo del particular o del autónomo, no hablo de furgonetas. Como una empresa, exacto, sí, exacto. Bueno, pues eso es un tema controvertido, discutido, histórico, el de la utilización de vehículos turismos por parte de las empresas y sociedades, si se puede deducir los gastos, si no se puede deducir. La gasolina dichosa, bueno, que si solo la mitad. Es que una discusión eterna, pero ¿sabes por qué es esa discusión? Y la reticencia por los abusos que ha habido. Claro, por parte de la administración, porque ahí se tenía el 600 o el 850, da igual, para la familia, y luego el Mercedes 300 o el Mercedes 500, pues para la empresa. Claro, y eso cantaba mucho, pero eso ha sido una práctica habitual, y la consecuencia de esos abusos pues ha sido, decir, la restricción por parte de la agencia de Mercedes, pero... nada, vehículos turismos no me cuentes nada, que no quiero saber nada, ¿no? Tienen que ser vehículos industriales para que yo te acepte lo que es la inversión, la compra de ese vehículo y todos los gastos inherentes al mismo, mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Yo te decía que me guardaba la última, creo que nos quedaba un medio minuto. Sí, un minutito. Sí. Nuevas mejoras para pensionistas y el IVA exento al comedor escolar. Bueno, mira, bueno, bien, es una buena noticia, hombre, bravo. Es que el comedor escolar es un dineral al niños, final, Ten en cuenta que la situación de hoy en día conlleva el que puede, claro, es decir, el que tiene la suerte de tener trabajo, iba a decir, pues el matrimonio que trabajan ambos cónyuges, pues claro, el niño tiene que dejarlo en el comedor. O los niños, que a veces niño, si tienen niños, tres, sí, fíjate. Tiene más de uno. Bueno, no es habitual, tres, pero ya, bueno. Ya, pero no, uno, hay mucha gente que uno, tiene dos, tres. Sí. Pero, y eso que reduzca el costo eliminando el IVA, declarando exento el IVA de los comedores de colegio, pues bienvenido sea. Sí, una buena, yo creo que es justo. Iniciativa. Sí, es sí, sí. Venga, nos quedamos con eso, la noticia dulce de la buena economía. Arturo Casino, pues un placer, y la semana que viene seguiremos hablando de economía. Cuídate. Igualmente.